Regeneración Urbana presenta un avance perceptible. En el casco urbano, la mayoría de las vías se han concluido con la colocación de la capa asfáltica. Se finiquitan pequeños detalles para que estas arterias se encuentren expeditas en el Festival Internacional de las Artes Vivas. Acabamos de tener una reunión justamente con las personas involucradas tanto en seguridad como en tránsito, con la finalidad de programar adecuadamente la movilidad dentro de lo que es el área del proyecto. El proyecto, como hemos manifestado, no se va a paralizar, no puede paralizarse, tiene que continuar adelante, hay plazos fijos para su terminación. El Festival de las Artes es un evento muy importante para el cual se ha previsto que todas las obras relacionadas en los sitios donde se desarrollará este festival están debidamente terminadas. En este tema hemos garantizado, el día de mañana se concluirán los trabajos que se desarrollan en el Parque Central y las obras que estaban previstas terminar, especialmente en la calle Bernardo Valdivieso, calle Bolívar, calle Sucre y las intersecciones, las transversales a estas calles dentro del área céntrica de la ciudad. En el Parque Central culmina con la colocación de las baldosas, entre otros acabados. El proyecto continuará, como digo, elaborándose, tendrán que seguir realizando acabados en las diferentes calles donde todavía no se ha concluido totalmente. Sin embargo, la Bolívar, la Rocafuerte, la 24 de mayo se encuentran debidamente terminadas. Con la UCOT se coordina un plan de movilidad que evite la congestión vehicular durante las festividades. Con tránsito se ha coordinado, lógicamente, aquello que tiene que ver con la movilidad. Estos sitios prácticamente van a estar al servicio de la ciudadanía y por ende no habrá tráfico vehicular en estas calles. Tengo entendido que en la calle Rocafuerte se desarrollarán algunos eventos, dentro de ellos está el festival gastronómico y lógicamente eso impedirá que haya movilidad vehicular. Tengo entendido que igualmente en la calle Rocafuerte entre Olmedo y Juan José Peña hará una decoración especial que igualmente impediría que haya movilidad vehicular en estos sectores. Otro de los avances es la colocación de las tachas en la red de ciclovías, complementando el trabajo restante de esta red. Como Regeneración Urbana seguimos con nuestro trabajo planificado y lógicamente que en el día de esta semana se colocarán tachas en otros sectores del área del proyecto donde la ciclovía está proyectada. Esto es a lo largo de la Bernardo Valdivieso, algunos tramos de la calle Mercadillo, algunos sectores donde ya se han concluido los trabajos a nivel de calzada y es posible ya colocar estas tachas.